Guazen, lehen txanda honetan ezagutuko ditugun esperientzia hauetan azkena begiratzera. Eroskitik datorkigu eta Martak Arazo da, aurkezpena eta sakontzen lagunduko diguna. Esan gabe doa zer den Eroski esango nuke denok edo gehienok badakigula, edo zein kasutan ez bakarrik marka bera baizik eta dimentsioan kokatzea eskaintzen dituen bere supermerkatu edo hipermerkatu saretik eskaintzen dituen produktu eta zerbitzuetan ere kontziliazioaren begirada nola txertatzen den, hori da jarraian azalduko diguna, 10 minutuz. Egunon, buenos días. Bueno, voy a intentar hacer una presentación de no tanto de lo que hacemos en Eroski, no tanto, sino más bien un poco del proceso de reflexión que hemos llevado durante 2005. Porque nosotros en 2005 empezamos haciendo un diagnóstico de igualdad y empezamos pensando que no íbamos a tener mucho que mejorar. Lo empezamos pensando así, hay que ser sinceros. Gracias a que colaboramos, nos ayudó a hacer el diagnóstico una consultora especializada que están aquí, que son CDE, nos abrió los ojos y ahí nos dijo qué cosas pensábamos que teníamos bien, pero no teníamos bien. ¿Por qué? Porque es que realmente la desigualdad es algo tan arraigado que no somos conscientes. Lo tomamos de una manera como si fuera lo normal. Pues hay que tener una mirada más crítica hacia las cosas que hacemos porque lo que a nosotros nos parece normal, pues no es normal. Hay otro punto en que también nos enseñaron, es que si queremos cambiar algo, tenemos que ir al origen del problema. Esto es, si yo quiero tener una nariz diferente, me puedo poner delante de un espejo y me dibujo una nariz. Yo, ese indicador me está diciendo que tengo la nariz que quiero, pero cuando me voy realmente sigo con mi problema, porque yo he querido ver una cosa, pero realmente yo soy de otra manera. Y tengo que, para cambiar tengo que actuar en el origen del problema. Esto también nos enseñaron. Y además nos enseñaron que si queremos hacer algo no basta solo con desearlo, sino hay que hacer planes. Y hicimos planes. Hicimos planes que van pues, en la línea del resto de empresas que aquí han desarrollado, la línea de la promoción, en la línea de la selección, en la línea del uso del lenguaje. Tenemos temas en el tema de salud, por ejemplo, tenemos limitada la altura de los palés, porque tenemos todos los puestos valorados en función de la población femenina, en función de las características de las mujeres, con lo cual tenemos limitada la altura de palés, tenemos limitada los pesos de las cajas, nuestros mostradores de pescadería o de carnicería son más bajos que lo estándar. ¿Por qué? Porque están adaptados a las características de las mujeres. Tenemos cosas que hemos ido haciendo. Pero aquí voy a intentar hacer, en estos tiempo que tengo, voy a hablar un poco de la reflexión que nos ha llevado al tema de las medidas de conciliación. Para eso, voy a contaros un poco cómo somos. Que nosotros somos una cooperativa, Eroski es una cooperativa, en la cual cuando vamos a la Asamblea General, cada persona tenemos un voto. Independientemente de si somos hombres, mujeres, independientemente de nuestra raza, independientemente de nuestra categoría profesional, independientemente de nuestra jornada, independientemente del capital social que tengamos en la cooperativa, cuando vamos a la Asamblea, al final levantamos la mano. Y el que levanta la mano, Mi mano vale lo mismo que la de cualquier otra persona que está ahí. Con lo cual, en Eroski, el tema de igualdad es porque es bueno para la sociedad, porque es bueno para la empresa, porque el tema de la igualdad es porque es algo intrínseco a los valores de una cooperativa. Porque es que cuando vayamos a la asamblea, si queremos que salga algo, ya me puedes meter dentro del proceso de decisión, ya me puedo sentir parte, porque si no, esto no chuta. Creo que es una característica importante. Nosotros el 72% de los puestos de responsabilidad en Eroski están ocupados por mujeres. Iréis a nuestras tiendas y veréis que tenemos muchas mujeres y de esas mujeres hay algunas que tienen puestos de responsabilidad.
de responsabilidad, pero también en nuestras estructuras centrales. El 72% de los puestos están ocupados por mujeres. Y además, una cosa importante, porque una cosa es la dirección, cómo se ejerce la dirección, y la dirección es algo importante en los temas de cultura, de empresa, de gestión, pero nosotros, como somos una cooperativa, nuestros órganos sociales son importantes, son fundamentales. Y en nuestros órganos sociales el 83% son mujeres. ¿Y por qué son importantes los órganos sociales? Porque la dirección pone en marcha los planes de acción, pero el órgano social es el que controla y el que mira cómo hemos llegado a esos resultados. No es igual cómo hayamos llegado a ese resultado. Y además es el que controla que no solo haber llegado al resultado, sino cómo hemos llegado a él. Con lo cual es importante, es decir, la presencia femenina en Eroski es ampliamente mayoritaria y por eso le llamamos que en Eroski somos femenino plural. Pero voy a centrarme en los temas de conciliación. Tenemos muchos temas de conciliación, tenemos muchos permisos, pero resulta que es que nos hemos dado cuenta que el indicador nos ha nublado y nos ha despistado del objetivo. ¿Por qué? Porque el indicador era a ver si cuántos permisos a más tenemos. Y resulta que nos hemos dado cuenta que cada vez que teníamos más permisos íbamos retirando a las mujeres del mercado laboral. Y es así, porque es que además lo hemos dicho tanto que todo el mundo lo sabe. Y entonces cuando una mujer de Eroski va a su casa, pues en su casa le dicen, coge tú el permiso que tienes, como tú tienes, cógelo. Como tú tienes, vete a hablar con los profesores de nuestros hijos y nuestras hijas, como tú tienes, vete al médico, como tú tienes, cambias la sonda a Aita, o sea, haciendo un... Claro, como tú tienes, casi es como... Y a nadie se le ha ocurrido pensar, bueno, ¿y qué tienes tú? Porque resulta que es que la gente que vive con las mujeres de Eroski, pues muchos trabajarán en Mutualia o en Microsoft, o en Iberdrola y tal, y tendrán permisos, pero no se les ha ocurrido pensarlo. No se les ha ocurrido que podrían compartir. Os voy a dar unos datos, excedencias. Nosotros tenemos aproximadamente al año unas 700-800 excedencias, por diferente tipo. Os voy a hacer un análisis de las que hemos tenido en 2005. En 2005 hemos tenido 7 excedencias por cargo público, de las cuales 4 de mujeres y 3 de hombres. Entonces, bueno, parecería que las mujeres se quieren incorporar a la vida pública. Bueno, es una línea y parece que está bien, ¿no? Pero cuando miras al resto de excedencias, sobre todo por cuidado o de menores o de mayores, ahí es donde vemos que claramente el 95% de las excedencias las están cogiendo las mujeres. Y dijimos, nos estamos equivocando. Un ejemplo claro es una persona que dice que ha tenido un hijo y viene y dice, es que he decidido que va a coger una excedencia. Y, oye, a ver, tenemos flexibilidad, te puedes acercar a casa, tienes permisos, tal. ¿No te arreglas? O sea, oye, con tu pareja, y no, con mi pareja no lo hemos hablado. No. Y luego dicen, mira, es que en el fondo quiero estar con mi hijo, quiero estar. Pues está muy bien. Porque he pensado que lo que yo dejo de ganar, o sea, con lo que yo dejo de ganar, o sea, si trabajaría, mi dinero es para pagar a alguien que cuida al niño. Con lo cual, pues no me compensa. Yo voy y pues me quedo yo. Y le cuido yo y disfruto de él. Y es cuando decimos, no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque esta persona me está diciendo que la responsabilidad de cuidar a su hijo es de ella. Que el dinero tiene que salir de ella. Pues le digo, oye, el dinero no es con lo que tú ganas, es con lo que entra en casa. Hombre, Marta, que ya me entiendes. Sí, ya te entiendo. Claro que te entiendo. Pero tenemos que ser conscientes de nuestras palabras, que muchas veces nuestras palabras nos delatan. Con lo cual, cuando hemos visto esto, pues hemos dicho, las medidas de conciliación las tenemos, están bien, son para utilizarlas, de ninguna manera hay que eliminarlas, pero lo que sí tenemos que hacer son muchas medidas de concienciación. Muchas medidas de concienciación. Hacemos, colaboramos con colectivos para que con colectivos en pro de la igualdad de género, en este caso, para que lo sepa la sociedad, pero sobre todo y mucho para que lo sepa la gente de Eroski.
Estamos colaborando con el proyecto Aldasan, que estarán aquí, creo que también lo presentarán mañana, este proyecto. También colaboramos en la red Embora con Mutualia, también colaboramos con la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, con las de Navarra, colaboramos con las diferentes diputaciones. Pero también hacemos mucha campaña de sensibilización interna. Esta es la última campaña del 8 de mayo. Del 8 de marzo. Bueno, esta fue, hacemos la campaña y luego vamos dando mensajes a través de nuestros canales de comunicación interna. Otra es, esta fue la anterior, dentro del Foro de Igualdad de Macunde, la jornada que hicimos sobre lo llamamos un paseo por el tiempo, en el cual hacemos una jornada para nuestros socios y nuestras socias y también luego estamos durante un tiempo pues dando mensajes, estos mensajes de concienciación, estos mensajes de... Hacemos de Pepito Grillo de manera permanente. También pues, editamos en su día, que lo estoy hablando todo desde 2005, ¿no? Un libro que se llamaba con M de mujer, donde se hablaba de la realidad de las mujeres en Eroski y fuera de Eroski. Tenemos una campaña permanente y siempre que hablamos de igualdad hablamos de 100% iguales, siempre con este logo. Luego de cómplices, otra jornada del 8 de marzo, marca páginas, una jornada que hicimos a los domicilios de los socios y de las socias, hay que ser muy hombre para ser corresponsable. Hacemos guías, no hacemos guía de maternidad, hacemos guía de maternidad y de paternidad. Hacemos mucho tema de comunicación interna, en mucho de pensar, de que la gente piense que esto no es normal, hacemos mucho de Pepito Grillo, de que la gente piense que en los temas de igualdad no tenemos ya todo hecho, ni muchísimo menos. Y fundamentalmente estas son, bueno, teníamos muchas más cosas y bueno, y únicamente por terminar, pues también animamos a todos y a todas a que con nuestro esfuerzo y nuestra colaboración pues hagamos poco a poco un mundo diferente, un mundo mucho más igualitario y dispuestos a colaborar. Eskerrik asko. Muy bien. Eskerrik asko. Egon hemen.